Mete Betancourt, rebota, otro tiro libre para Uruguay. Perú no quiere saber más nada, quiere que termine el partido nada más. Tiro libre uruguayo, juega la pelota con Godín, abierto hasta acá, se le viene la pelota para él, lo tira Darrascaeta, va con Darrascaeta, Darrascaeta que engancha, va de la punta al medio, la juega por bajo para Suárez, taquito para Cavani, rebota la pelota, está, mirá vos, Betancourt, se la sacaron del buche, le trabaron la pelota y ahí está Giovanni González bien parado, saliendo por la derecha, se viene, cae, fauleado, el árbitro dice que no hay nada y hay un pelotazo ahora que se va afuera. Agua el que va a tomar Uruguay. 4.5 de los 7. Toca la pelota con Godín. Muslera, Godín que abre. Para Jiménez, Jiménez que la mete cruzada, allá, contra la izquierda, cabezazo adentro para Suárez, devuelve la saga nuevamente. Ahí la toma Cáceres, Cáceres atrás para Torreira. Torreira se frena, pisa la pelota, la vuelve a meter con Cáceres. Cáceres contra la izquierda, se apoya otra vez en Torreira. Torreira por bajo, coloca con Darrascaeta, se viene Darrascaeta. Atención, toca cortito para Valverde, rebota la bola y se va al agua el que va a tomar Cáceres, es increíble. Increíble la suerte que tuvo Perú en este partido, no se puede creer. Valverde. Ahí vemos a Valverde también. A Valverde le duele todo y se levanta para que no pare el partido. Ahí está el 2 de Perú, Abraham. También Guerrero, no sé qué es lo que le dice al árbitro a veces, y los jugadores de fútbol son tan caradura, ¿no? No sé qué le debe estar diciendo, qué ojete que tuvimos, ¿no? Porque otra cosa, no sé qué otra cosa pueden decir, viene la pelota contra él y la saca con golpe de cabeza Ruidía, FAU, mirá vos. El árbitro cobra FAU de Godín. Bien para sacarse la jugada encima, el croto este. 1 minuto le va a quedar al partido, Godín le sigue hablando. 1 minuto le va a quedar al partido. Del fondo va a devolver Gallese, que obviamente se va a tomar toda la tarde. Para devolver, toda la tarde para devolver del fondo. Sí, ahí está buscando un la acomoda, pastito. La acomoda, claro, busca un pastito. Tarde el cambio, ¿eh? Sale Valverde. Cambio en Uruguay. Sale Valverde sí, y se viene Stuani. Tarde el cambio. Con todo respeto, maestro, ¿no? Sí, pero sí, tarde sí, el sí, cambio. Sale Valverde y entra Stuani. Antes de haberse cumplido el tiempo, sí, reglamentario. Y no solo eso, sino que además se guarda un cambio Uruguay, no entiendo para qué. Está bien, ¿no? Que está jugando bien Uruguay. En ningún momento. O sea, ahí está, atropellando desde el fondo Betancourt. La pelota contra la derecha para Suárez. Suárez que hace la pausa. Juega otra vez para Betancourt, que se viene taquito contra el área. La cubre el peruano y se va a perder contra el fondo. Va a devolver Gallese. Bueno. Va a terminar el partido, va a haber penales. Injustamente, pero a ver, te voy a decir por qué, porque siempre decimos que los goles que hacer no se merecen. Injustamente porque Uruguay hizo 2 goles lícitos y estos ladrones del VAR se lo robaron. Ahí está Sampaio, Croto, Berreta, árbitro, como todos los árbitros del fútbol actual, señalando la mitad de la cancha. Terminó el partido en el Fontenova de Salvador de Bahía. Uruguay y Perú empataron 0-0. Un partido insólito. Insólito. En el que Uruguay fue el único equipo sobre la cancha. Porque vamos a decir la verdad, JR. Le anularon 3 goles. 1 bien anulado, el primero. Los otros 2 mal anulados. Que no sé para qué carajo van al VAR. Si van a ir al VAR y se van a equivocar igual, ¿no? Pero bueno, JR, terminó el partido, los 90 reglamentarios, 0-0, hay penales en el Fontenova. Sí, sí, mejor que hay penales. Ahora, lo feo hubiese sido si hubiésemos tenido al área ahora, ¿no? Si hubiésemos tenido al área con el cansancio, porque hoy no hay nada que reprocharle a Uruguay. Hoy metieron hasta el último minuto, presionando, y no se dio. Y cuando se dio, anulado. Y cuando se dio de vuelta, anulado. Y cuando se dio de vuelta, otra vez anulado.
hoy me parece que, como decías tú, hay algo que está escondido. Estaba muy protegido, no sé, por una capa invisible el arco de Perú, que les ayudó muchísimo. Es de destacar que tampoco Perú hizo nada por salvarse. Simplemente intentó aguantar. Ya en el primer tiempo veíamos que estaba resignado, nunca apostó a ir a buscar un gol. En los contragolpes ya prácticamente ni tocaban ahora en la culminación casi del segundo tiempo. Totalmente resignado Perú para los penales. Y Uruguay, bueno, tiene que soportar después de esos desmanes del VAR, por decirlo de esa manera, ir hasta los penales. Pero la gente siempre sale de situaciones como esta. Y esperemos que esta no sea una excepción. Bueno, va a haber penales, una cosa realmente insólita, JR. Porque hay partidos, sí, totalmente. Hay partidos en los que vos mereces ganar, qué sé yo, pero bueno, no entra la pelota. Acá entró, un montón de veces entró, y dos veces, sobre todo la de Cavani, esa es insólita. Te lo anulan mal. Dos veces te anulan mal los goles. O sea, la pelota entró, no es que no entró. Y era lo que estábamos pidiendo. Tenemos que meterla. Y ellos la metían, pero se los anulaban. Ese era el detalle. Ellos cumplían para lo que nosotros solicitábamos, y creo que todo el pueblo uruguayo también solicitaba. Pero bueno, se dio que fuera así y llegamos a la instancia de los penales. Vamos a ver los que selecciona el maestro Tavares para los cinco reglamentarios, y esperemos que termine allí, ¿no? Que no haya empate y que haya que seguir tirando penales. No quiero ser aguacero, pero esto es fútbol y todo puede suceder. Bueno, ahí están reunidos ambos equipos con su entrenador. Ahí está Tavares hablándole a los muchachos uruguayos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, de todas maneras, siempre digo lo mismo. Para mí los penales no son una lotería. Tiene que ver con un montón de cuestiones, que tiene que ver con patearlos bien. El arquero tiene que estar fino. Bien parado, bien despierto, exactamente. Sí, con todas las luces encendidas. Hablando de eso un poquito. No lo nombré a la Muslera. Hoy no hablé de Muslera en todo el partido. No, no, más sabemos, más o menos. Fue un espectador. Tenemos, ahí va, por eso. Exactamente, por eso tenemos la noción de cómo fue el partido, porque no hablé nunca de Muslera. No lo mencioné en todo el partido, ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. Para que tengamos, a manera resumida, con esas palabras, cómo se dio el encuentro de Perú y Uruguay. Bueno, ahí están rompiendo filas. Vamos a ver contra qué arco se disputa la serie de penales. Una locura que se defina por penal este partido, ¿eh? Sí, totalmente. Una locura total. Y allí hay que retomar un poco las palabras que tú decías, ¿no? Hay que meterla. Tenemos que hacerlo. El detalle es que lo hicieron, pero se los anularon. Ese es el gran detalle. Bueno, allí ya vemos imágenes de la posición de los jugadores celestes y peruanos, ya prontos y preparados para enlistarse en el medio campo, los equipos, los jugadores, y luego asignarse a su posición. Falta ver el sorteo, quién remata primero. Veremos qué sucede en el sorteo. Acá Muslera. De Muslera. A Muslera le tengo fe. Muslera en las definiciones de penales generalmente ha estado sí, fino, sí, ¿no? Sí. Igual Uruguay no ha tenido. En ocasiones como esta, sí. No ha tenido muchas definiciones por penales últimamente. Recuerdo en Sudáfrica. No, ha tenido muchas. Los últimos antecedentes son bastante lejanos, ¿no? A este presente que estamos viviendo. Ahí está el árbitro Sampaio, un croto, berreta hablándole a los boleros.
explicándole que no se adelante, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Las cuales ahora pareciera ser que las están marcando con más ahínco que antes, ¿no? Sí, totalmente. Lo hemos visto en estos últimos partidos, en la clasificación de Chile para semifinales también. Constantemente marcaba. En todos los finales, sobre el final, ¿no? Constantemente iba sobre los arqueros. No sé, vamos a ver qué hace este amigo brasileño ahora cuando comiencen a tirarse a ejecutarse los penales. Bueno, acomoda la pelota Suárez para el primer penal, va a patear Uruguay, si no me equivoco, contra el arco de la Colombes en el Centenario. Agazapado Gallese, va Luis Suárez con el primer penal para Uruguay. Acomoda la pelota. Dicen los entendidos que los penales más difíciles son el primero y el tercero. Bueno, ahí va a venir el... No, contra el arco de Amsterdam, ¿eh? Lo que pasa es que la cámara me engañó, el arco de Amsterdam. Va a venir el derechazo de Suárez. Gallese se queda con el penal de Suárez. Ay. Afuera, wow. El primer penal. Se queda Gallese, que me parece a mí que se adelanta, ¿eh? A ver, da un pasito adelante, ¿no? Se adelanta, ¿eh? Sí, se adelanta. Bueno. Igual a esta altura no lo van a tener en cuenta, ¿no? En base a todo lo sucedido durante el partido. No, está bien, pero si están media hora explicándole a los arqueros que no se tienen que adelantar y así se adelanta, eso es la toma de pelo, ¿no? Sí, obvio. Viene Guerrero. ¿Qué? A cómo está la situación, no lo van a cobrar. Ahí viene Guerrero con el primero para Perú. Igual lo pateó mal, ¿eh? Sí, muy visto. Sí, muy anunciado. Muy evidente lo que iba a hacer. Bueno, ahí viene Pablo Guerrero que bailotea. ¡Ah! Gol de Perú. Se tiró bien Mulera, pero... Guerrero que... No sé qué boludeces dice cuando hace el gol. Se mandó una barbasada. Sí, no sé, como que tiene huevo, qué sé yo. Pero la verdad que están pateando penales de casualidad, porque los muchachos del VAR estaban todos drogados. 1-0 gana Perú, claro. 1-0 gana Perú en la serie de penales. Vamos a ver quién va a patear el segundo penal. Cavani. Ahí va Cavani con el segundo para Uruguay. Gallese bajo los tres palos. También con pierna derecha. Le va a entrar Cavani. ¡Gol uruguayo! Cavani. Uruguay 1, Perú 1, pero un penal de más. Tiene que atajar este Mulera. Bien Cavani contra el ángulo, ¿eh? Al ángulo. Sí. Al ángulo. Bien rematado. Se tiró contra el vertical derecho Gallese, Cavani fue contra el izquierdo, ahí Cavani lo va a saludar a Mulera y le dice atajalo. Vamos a ver quién va para Perú. Ruiz Díaz, el 11, tiene la responsabilidad de ejecutar el segundo penal para los peruanos. 1-1, pero Perú tiene un penal menos. Ahí viene Ruiz Díaz también con pierna derecha. Viene Ruiz Díaz. Gol de Perú. Otra vez Mulera se tiró contra ese costado y no la puede atajar. Gana Perú 2-1. Adivinó la intención del jugador peruano, pero muy fuerte. Imposible para Mulera. Ay, no la sacó, pero de casualidad, ¿eh? Sí. Es más, creo que le alcanzó a tocar. Sí, pero bueno, le pegó muy fuerte Ruiz Díaz. Va a venir el tercer penal para Uruguay. Gana Perú 2-1. Estuani. Ahí está hablando el árbitro, pero escúchame, lo tendrías que haber hecho ejecutar de nuevo el primer penal. Ahí va Estuani. Corta carrera de Estuani.
levanta los brazos Gallés, Estuani, ¡gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! Empata, pero con un penal de más. Mulera va a tener que atajar uno, alguno. Sí. Tiene esa responsabilidad porque ellos tienen... Están uno arriba. Sí. Estuani la mandó contra la zurda de Gallés. Gallés se tiró contra la derecha. Para eso entró Estuani. 2-2. Ahora se viene para Perú. 2-2. Se viene para Perú. Yotún, de zurda le va a dar Yotún. No sale del área para tomar carrera. Muslera, vamos con esta, gol de Perú contra el ángulo, arriba. Muslera se tiró de nuevo al mismo lugar donde patea el peruano, pero se tiró más bajo y el penal entró muy más arriba. Bien pateado este por Yotún, al ángulo también, ¿eh? Sí. Bien pateado por Soto. Al mismo lugar donde tiró Cavani. Gana Perú 3-2. Vamos a ver quién va a ejecutar ahora para Uruguay. Rodrigo Betancourt. Ahí va Betancourt. Hay que meterlo y tiene que atajar Muslera. Betancourt con pierna derecha. Va a venir con el cuarto penal para Uruguay. Ahí está Betancourt. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Rodrigo Betancourt. La pelota fue contra la izquierda. Va a saludar a Muslera y le dice dale, dale. Y sí, Muslera va a tener que atajar alguno, pues si no... Se va a complicar, ¿no? Claro, sí. Es ahora. Bien tirado, sí. Muy bien tirado por Rodrigo Antancur. Y ahora se viene, si no me equivoco, ¿quién es? ¿Advíncula? Sí, Advíncula. Advíncula. 3-3 hasta el momento. Es de destacar que ellos tienen un penal menos. Va a venir Advíncula para Perú con el cuarto penal. 3-3, un penal de menos tiene Perú. Tiene que atajar este, Muslera, por favor, Ahí está el árbitro hablándole a Muslera. Pero bro, ¿para qué rompes tanto las pelotas y después se adelantan y no cobras nada? Va a venir Advíncula. Muy frontal la carrera de Advíncula. Gol de Perú contra la derecha. Se tiró Muslera contra ese caño, pero no pudo tampoco. Hasta ahora Muslera se tiró a todos los lugares donde va la pelota, pero... No pudo sacar ninguno, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que han sido tiros un poco elevados y bastante fuertes. Bueno, va Torreira, ¿no? Lucas Torreira. Sí. Con el último penal para Uruguay. Hay que meterlo y hay que esperar que Muslera ataje, ¿no? Ahí está el árbitro. Sí, queda toda la responsabilidad para Muslera. Sí, no entiendo por qué habla y habla si Gallés se adelantó en el primer penal y no lo hizo ejecutar de nuevo. ¿Para qué tanta charla, no? Va Torreira. ¡Ay, uruguayo! ¡Lucas Torreira! Y ahora todo de Muslera, ¿eh? Es todo de Muslera. Sí, no sé. Le dice con tanta rabia a Torreira festejando el gol y diciéndole, bueno, ahora es tuya. Sí, es todo de Muslera. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Va a venir qué responsabilidad. El último penal para Perú. A ver quién viene. Acomoda la pelota. Flores. Acomoda Flores. La pelota. Flores. Va a venir con el último penal para Perú. Muslera lo tiene que atajar sí o sí. O de última que se vaya afuera, ¿no? Ahí va a venir el último penal peruano. Da la orden el árbitro. Corta carrera. Gol de Perú al medio. Perú a las semifinales en un partido insólito. En el que Uruguay le robaron 2 goles lícitos. En el que tuvo 18 situaciones de gol.
metió 3, uno bien anulado, los otros dos mal anulado. Uruguay se queda en el camino en cuarto de final contra un Perú que hay que darle su mérito por cómo aguantó el partido y demás, aunque más allá de todo eso, a Uruguay lo chorearon hoy nuevamente, como en los últimos años lo vienen choreando en varias competiciones. Hoy lo vuelven a robar ahora con este invento del VAR, que si, primero que no estoy de acuerdo, y segundo, que si van a usar el VAR, bueno, úsenlo bien, y si van a revisar la jugada 40 veces, mírenla bien y marquen lo que tienen que marcar, porque sobre todo en el gol de Cavani estaba en la misma línea, Suárez también estaba en la misma línea del tercero, que le anularon, pero el de Cavani claramente estaba en la misma línea. Uruguay debió haber ganado este partido en los 90 minutos, queda afuera de la Copa América en una tarde insólita en la que fue el único equipo que estuvo en la cancha y erró un montón de goles, hizo 3 que se los anularon, 2 mal anulados y después en la tanda de penales, justo decirlo, Suárez ejecutó mal y con esa mala ejecución de Suárez alcanzó para que Uruguay, porque los peruanos ejecutaron perfectamente bien en todos los penales, para que Uruguay quedara en el camino. Perú a las semifinales contra Chile. Y bueno, no, ojalá Perú, que te salga todo como te salió hoy y lo dejes en el camino a Chile, ¿no? Terminó el partido en el Fontenova, un partido insólito. En mi vida me tocó ver una cosa así, vivir una cosa así, en el que Uruguay mereció ganar por goleada y terminó quedando fuera de la Copa América por penales con choreo de la Conmebol incluido. En la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas, la pelota dejó de rodar. Este fue el relato de Alberto Raimundi.